Así lo expresó este jueves el alcalde de esta ciudad, Alex Díaz, quien asegura que en el espacio donde estaba la jardinera realizarán un trabajo adecuado a las exigencias del pueblo franco-macorizano. Bueno, el objetivo es siempre buscando el remozamiento. Hemos visto que la comunidad en esa parte no ha tenido la disciplina, y entonces vamos a cambiar todo el diseño, donde ya hay un ingeniero que se ganó un remozamiento de nombre Frank Félix, el ingeniero, y ya a partir de hoy nosotros nos tocaba como administración sacar esas plantitas para recuperarlas, y entonces ya va a venir un paseo ahí con una serie de árboles nuevos. Esas matas que están dañando las calzadas de toda la Libertad deben de ir siendo pues sustituidas, y ahí vamos a comenzar con ese proyecto de sustitución de plantas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.